tejiendo en su presente el esfuerzo, la constancia, la determinación y la inteligencia que se requiere para concretar los anhelos que hoy les hacen felices. Porque concluir sus estudios no es cosa menor. Hoy cuentan con herramientas sólidas para construir una comunidad diferente. Además, cuentan con el orgullo de saber que le cumplieron a los suyos en un reto que llevan mucho tiempo acariciando y que lamentablemente en este país muy pocos logran. Quiero pedirles que hagan en su mente un rápido recuento de todas y cada una de las personas que contribuyeron para que se encuentren hoy aquí sentados convertidos en graduados. Seguramente vendrán a la mente padres, madres, abuelos, novias, amigos, quienes con su apoyo incondicional les seguían empujando hacia su meta que hoy genera este orgullo compartido, algunas veces a pesar de ustedes mismos. Por ello, hoy su universidad les exige, no les pide, ser agradecidos con ellos y reflexionar sobre lo afortunados que son de contar y haber contado con su apoyo cómplice. Otra reflexión que les quiero plantear y que va de la mano con el ser agradecidos con los suyos es el pensar en qué tipo de profesionistas aspiran a ser. Quiero que tomen conciencia que profesionistas deshonestos, corruptos, oportunistas o sencillamente mediocres, de esos ya tenemos muchos. Y no me canso de repetir que las consecuencias del deterioro social que eso ha generado es para todos nosotros muy evidente. Quiero que reflexionen que el ser profesionista conlleva el compromiso de conducirse como ejemplo, en formarse como personas que contribuyen a generar un entorno mejor en nuestra comunidad y en ayudar independientemente de las retribuciones económicas. Cualquier otro actuar es no ser agradecido con las personas que les ayudaron, pero sobre todo será tristemente fallarse ustedes mismos en este esfuerzo largo por estar hoy aquí. Hoy también, nosotros como universidad, en este trabajo compartido y con este orgullo que sentimos, queremos ofrecerles nuestra más amplia gratitud en nombre de todos los maestros, el personal administrativo y el directivo de la institución, quienes pusieron su grano de arena para completar esta formación que hoy es, de nuevo, un gran orgullo compartido. Pero es también a nosotros como universidad a los que nos corresponde recordarles que ese futuro al que se refería Sabines en un principio, ese futuro para ustedes empieza hoy. Felicidades, graduados. Muchas gracias por ese mensaje al maestro Gabriel Orozco Hernández, director corporativo. Agradezco enormemente a todos y cada uno de ustedes que hoy nos acompañan. Es un día muy especial para mí y lo supongo también para ustedes. Pues tener reunidos a mis distinguidos y queridos alumnos que hoy egresan, a sus familiares, al honorable presidium que hoy nos honran con su presencia, gracias, a quienes fueron sus docentes, personal administrativo, a sus padrinos y madrinas, al consejo directivo, y a todos y cada uno de los que contribuyeron y fueron partícipes de que hoy se concretaran muchos de los anhelos que se formaron años atrás. Es y será siempre un día marcado en nuestras vidas. Quienes tenemos la oportunidad de dirigirnos ante un público, nos hace llevarnos a la reflexión de evitar el abuso de sus tiempos. Por lo tanto, quiero ser concreta en mi mensaje. Deseo iniciar extendiéndoles el más sincero agradecimiento por la confianza depositada en nosotros. Me refiero a esta, su casa de estudios. Univer se honra y les agradece infinitamente por darnos la gran oportunidad y la gran responsabilidad de participar en su formación. En este camino tan largo que ha sido el llegar aquí a ser hoy un profesionista. Siéntanse orgullosos y honrados porque hoy esa meta se ha cumplido. Hoy, ustedes están adquiriendo no solo un estatus educativo y social que es mayormente reconocido, también hoy tienen la facultad de ser sujetos activos en el cambio,
de ser socialmente responsables, pues el tomar la decisión de formarse profesionalmente quizás es de las mejores en sus vidas. Les exige regirse con esto bajo la línea marcada por la honestidad, el compromiso, la responsabilidad y la utilidad para un bien común. Hoy también es el momento ideal para que ustedes, mis alumnos, también sean agradecidos. La gratitud es un valor que sé que todos ustedes tienen. Exprésenla. A todos y cada uno de los que formaron parte de la decisión de ser profesionistas y que día a día les ayudaron para cumplirla. Recordar es volver a vivir. Seguramente hoy con una gran sonrisa podrán traer del baúl de los recuerdos aquellos días de exámenes que los ponían estresados y con angustia. El recordar el nerviosismo que les provocó su primera exposición grupal, los festejos de cumpleaños en el aula y un sinfín de experiencias que siempre los van a acompañar. Es importante para mí llegar a esta parte del discurso, pues quiero expresarles de la manera más sincera que me siento halagada, porque muchas de estas experiencias buenas y no tan buenas fui partícipe. De manera de esta, les reitero, en esta en particular, ha sido una generación brillante, distinguida, destacada, pues tengo aquí hoy presentes a los tres grupos que en mi persona considero los más unidos, los mejores compañeros, los que disfrutaban los logros de otros, los que sufrían también las carencias de algunos de sus compañeros, los más exigentes, también los más disciplinados, pero sobre todo, los más fraternos y humanos. Eso en lo personal yo sí lo reconozco a ustedes, a diferencia de otras generaciones. Ustedes ya no son los mismos de antes. Ahora la sociedad y la escuela los reconoce como profesionistas, a los egresados de posgrados como profesionistas mayormente competentes. Y eso no solo me genera una satisfacción, sino también a ustedes les genera un gran compromiso. Ahora les exigimos seguir siendo siempre competentes en el mundo laboral. Necesitamos personas no solamente preparadas académicamente, necesitamos que sean responsables, éticos, honestos. Y estos jóvenes quizás sea un reto mucho mayor del que han cumplido el día de hoy. Nunca olviden en un solo actuar por ustedes, sino siempre por un bien común. Yo en lo particular, y a título del cargo de confianza que me han brindado como su directora, quiero desearles mucho éxito, invitarlos a que en su actuar jamás falte la honestidad. Quiero que tengan presente que estaré siempre al servicio de cada uno de ustedes en lo que necesiten. Esta generación me ha generado un gran apego, ya que con ustedes he convivido un poco más. Conozco quizás de la mayoría un poco de sus vidas, no solamente académicamente, sino también de manera personal. Me compartieron momentos de angustia, de alegría, de inconformidad, de conflicto, de anhelos, etc. Pero hoy les aseguro que todos esos sentimientos tuvieron que ser íntimamente necesarios para que el día de hoy estuvieran sentados aquí. No me queda más que desearles mucho éxito. Sé que lo tendrán. Termina con una frase de Nelson Mandela. Él decía que lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de haberla vivido. Son los cambios que hemos provocado en la vida de los demás lo que determina el verdadero significado de la nuestra. Espero que nosotros hayamos provocado un gran cambio en la vida de ustedes. Ustedes sí lo hicieron con nosotros. Muchas gracias y sigan disfrutando de su vida. Muy buenas tardes a todas y a todos.
Agradezco mucho la posibilidad de hacer uso de la palabra para felicitar a los ahijados y a todas y a todos quienes hoy se gradúan. Primero, bueno, felicito a quienes me antecedieron en la palabra, que tuvieron directores de Univer. Un saludo a la licenciada Manendía Francia Ramírez Orozco, rectora de la universidad. Maestro Gabriel Orozco Bernández, director corporativo. Licenciada Mariana Rivas Sánchez, directora del campus Aguayo. Y un saludo desde aquí a mi homólogo, a través de usted, regidora Susana, al doctor Covarrubias, que ahora supongo por alguna razón no pudo estar aquí, cuestiones de agenda. Desde luego, a todo el honorable presidium, a quienes no quiero omitir, de la construcción de un nuevo México y Michoacán, por supuesto, una nueva región, donde no solo las nuevas generaciones sean los protagonistas de este cambio, sino también las generaciones como la mía, no tan joven, pero sí con un ánimo inquebrantable de superación y de seguir trabajando porque esta parte de nuestra región, de la Ciénega de Michoacán, sea mejor, sobre todo en un campo de acción tan importante y tan controvertido como es la impartición de justicia y por supuesto también la administración, en un entorno de total vigencia del derecho humano y un futuro mejor. Jóvenes graduados, hoy como nunca, la vida del profesionista es dura y demanda de nosotros un esfuerzo superior de mantenernos en la línea de la ética y los valores humanos en un ambiente, desafortunadamente, desde mi punto de vista, de hedonismo, de superficialidad, de consumismo materialista desmedido y voraz, que intenta a cualquier precio hacer de la práctica profesional la llave del enriquecimiento frívolo, excluyendo de la lista de valores la lealtad, la verdad, la solidaridad, la caridad y la valentía, y por supuesto el agradecimiento que ya nombraron quienes me antecedieron en la palabra. Para superar la adversidad en los momentos en que la vida nos pone a todos a prueba. Y a partir de este momento, compañeros ya profesionistas, abogados, administradores, abogadas y administradoras, por supuesto, hoy que vivimos momentos de definición en los diversos ámbitos del país, y hoy que ustedes, como ciudadanos, se han definido en la línea del servicio a la comunidad por medio de la práctica, espero honorable y digna, de la profesión del derecho y la administración, quisiera recordarles que allá afuera existen un sinfín de personas que confían en ustedes, convencidos de que han contraído personal y socialmente un verdadero compromiso de superación personal y apego. Para crecer, saber y dar, ilumine su camino y sus vidas. Y quisiera además hacer una reflexión personal a partir de mi experiencia. Hoy les toca enfrentar una nueva etapa de su vida. Concluyan ciclos, ciérrenlos. No comiencen nuevos sin haber concluido con éxito el que han emprendido y todavía no han concluido.
el plano del trabajo personal y profesional es bidireccional. El primero tiene que ver con la contribución y colaboración, es en sentido horizontal y es el que tiene que ver con sus compañeros, con sus familias, con su sociedad, con la gente que compartimos este mundo. Y el otro es el eje vertical, en el que tendrán un compromiso de cómo ir alimentando su espíritu y, por supuesto, para quienes creemos en otra vida, en quienes creemos que hoy solo estamos forjando y soportando lo que sigue, tendrán que continuar en ese mismo sentido, buscando cultivar precisamente ese espíritu. Espero, como ya les dije, que este ser, crecer para crecer, saber y dar, ilumine su camino y sus vidas, generando para ustedes en todo momento satisfacciones infinitas. Muchas felicidades.